Hola amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una edición más de este su espacio de información Taxco al Día, el verdadero horario de la información, hoy viernes 4 de marzo del año 2016. Ya prácticamente iniciando este fin de semana en el que muchísima gente esperemos que nos visite aquí en nuestro municipio y también a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, también llegue mucha afluencia turística. Hoy viernes ya iniciando esta nueva etapa, esta nueva emisión acerca de este acontecer noticioso de lo que sucede en nuestro estado de Guerrero y por supuesto también en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y esto un segmento que ustedes lo han pedido, ustedes por llevarle a ustedes información veraz, oportuna y segura para todos sus hogares, para todas las personas que nos siguen a través de canal número 8 del sistema Telecable allá en Cuernavaca, Morelos, y en el puerto de Acapulco por el canal número 10 del sistema de cable USA Telecom. De igual manera, a todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestra página de internet www.livestream.com/TaxcoTelevisión, ya que por esta importante página de internet tenemos la oportunidad de llegar prácticamente a toda la Unión Americana, Centroamérica y también al cono sur de nuestro continente, en donde saludamos a nuestros amigos de Madariaga, Argentina. El día de hoy, amigos, con una triste noticia, el día de ayer nos enteramos del fallecimiento, del deceso de la vida de la profesora Inés Bustamante Telles, que una luchadora incansable por la cultura, por la educación de nuestro municipio, fundadora de los Amigos de Santa Prisca, en donde tuvo la oportunidad de hacer varias restauraciones al templo de Santa Prisca a través de colectas, a través de buscar apoyos, de buscar fondos importantes con algunas dependencias tanto nacionales y también internacionales. Hace unos cuantos meses tuvimos la oportunidad de estar haciendo un programa de A la Luz del Candil directamente desde su casa de la maestra María Inés, y el día de hoy fue sepultada alrededor de las 6 de la tarde. El cortejo fúnebre partió en dirección a lo que es el Panteón Municipal de San Celso aquí en nuestro municipio, en donde estuvo acompañado de amigos, de familiares, de verdad daban muestras de cariño, muestras de tristeza. Desde aquí un saludo a mi gran amigo Manuel Bustamante, hijo de la profesora María Inés. Amigo, de verdad estamos contigo, tuvimos la oportunidad de saludarlo, pero de verdad alguna noticia que sin duda alguna conmocionó a la población tasqueña, como lo mencionaba, una luchadora incansable a través de él, bueno, incansable para el arte y todas las expresiones culturales, y además de que cuidaba mucho el patrimonio educativo con el que contamos nosotros los tasqueños. Descanse en paz la profesora María Inés Bustamante de Telles. Bien amigos, vamos a entrar en materia de información. El día de hoy tenemos notas de nuestro congreso local, en donde nos mencionan que la diputada Isabel Rodríguez Córdoba propone adiciones a la ley orgánica del Poder Legislativo. Para establecer textualmente las funciones que debe cumplir la Dirección de Comunicación del Congreso del Estado, la diputada Isabel Rodríguez Córdoba propone adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Al fundamentar la iniciativa de adición a dicha ley, la legisladora señaló que los diputados realizan actividades que se deben difundir en los diversos medios de comunicación existentes en la entidad para conocimiento general. Sin embargo, dijo que la ley no establece las funciones que debe cumplir la dirección. Para ello, se deben hacer las adecuaciones correspondientes para que la expansión de los trabajos o actividades de los legisladores sea de manera institucional. En la sesión de este jueves, la legisladora propuso que entre las facultades de la dirección estarán diseñar y ejecutar los programas relativos a la difusión de las diversas actividades legislativas en los medios de comunicación, conforme las políticas, lineamientos y estrategias que establezca. También, elaborar y presentar a la Comisión de Gobierno su programa anual de actividades, editar las publicaciones de las actividades de la legislatura, obtener espacios en radio y televisión para la participación de los diputados o comisiones ordinarias, especiales y comités, y apoyar a la presidencia de la mesa directiva, comisiones, comités y diputados con material fotográfico, edición de video, moderador de eventos oficiales, la realización y distribución de boletines de cobertura en conferencias de prensa. Hey.
es lo que se está viviendo en materia de información que nos llega directo de nuestro congreso local. Y antes de ir a otra información, ya se encuentra con nosotros nuestro amigo Wilfrido Martínez Loza, quien viene a acompañarme en esta edición de viernes de información para llevar a todos ustedes las noticias y la información acontecida en nuestro estado de Guerrero y por supuesto en la ciudad de Cuernavaca. Licenciado, muy buenas noches, qué gusto, ¿eh? Estamos aquí para poder llevar a usted las noticias del acontecer del estado de Guerrero. Bueno, buenas noches, estamos con el gusto de siempre para dar a conocer a usted el acontecer del estado de Guerrero, del municipio de Taxco, lo que pasa en Morelos. En fin, usted tendrá ahorita el tiempo de ver y juzgar lo que acontece. Así es, licenciado. Entramos con una noticia de verdad triste. El fallecimiento de la profesora Inés Bustamante de Telles. El día de hoy tuvimos la oportunidad de acompañar un momento al cortejo fúnebre, sin duda alguna, una de las personalidades de nuestro Taxco en el ámbito cultural, en el ámbito histórico y, por supuesto, también en el ámbito educativo. Sí, desde luego que sí, fue una lamentable noticia para, creo que muchos, o la mayoría de la población taxqueña. En lo particular, quiero comentar que la maestra María Inés Carvajal me dio clases algún tiempo en la preparatoria Vicente Guerrero, allá en los años 70, la materia de inglés. Por alguna razón tuvo que dejar el grupo, continuó con otro grupo, a nosotros nos dio otro maestro, José Ramón Armenta, pero sin embargo la maestra Inés posteriormente nos dio clases de actuación teatral. Se avecinaban los 15 años de la fundación de la Escuela Preparatoria Vicente Guerrero, y preparábamos una obra de teatro que se llamaba Don Joaquinito Rabo Verde. Joaquinito Rabo Verde era tu servidor, era el servidor de todos ustedes, Joaquinito Rabo Verde, quien llevaba pues una compañera que íbamos a hacer la trama, Marta Ayala Sánchez, que después de 43 años recientemente nos encontramos por ahí. Seguramente no ha de saber que murió la maestra Inés, pero seguramente nos está viendo en este medio. Y te comunico, Marta, con pues esa noticia que pues realmente nos entristece. Varios recuerdos de la maestra Inés. También debo comentarte que al término de mi instrucción preparatoria, ella y el profesor Juvencio Reyes Flores, que también falleció ya hace 2 años, fueron los que me entregaron mi certificado de preparatoria y algún diploma que obtuve en aquellos ayeres. Tengo fotografías, hoy precisamente las subí a la red. Recordando desde luego a estos grandes maestros de una gran institución que fue la preparatoria Vicente Guerrero en aquellos años cuando se albergaba en los edificios de la hoy secundaria Vicente Guerrero, aquí en la calle de los Jales. Es triste cuando una persona se va, pero a la vez yo creo que dejaron un legado que nunca, nunca se va a olvidar, porque esas personas que han dejado huella, no mueren. Se va, pues, simple y llanamente, ¿no?, la materia, pero queda la obra. Y la obra del ser humano es perenne. La obra no termina. Descanse en paz, querida maestra. Hasta siempre. Sí, vamos a continuar, Mili, con más información. Ahora también directamente que nos llega de nuestro congreso, en donde nos menciona que las personas que realicen actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal se le impondrá de 1 a 6 meses de prisión y una multa de 50 a 100 unidades de medida. Así lo propuso el diputado Raúl Mauricio Legarreta Martínez. Las personas que realicen actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal se le impondrá de 1 a 6 meses de prisión y multa de 50 a 100 unidades de medida, propuso el diputado Raúl Mauricio Legarreta Martínez, debido a que la Ley de Bienestar Animal del Estado regula la protección de la vida e integridad de los animales, pero contempla sanciones administrativas, amonestaciones, multas y arresto de 36 horas. El legislador propuso modificar dicha ley para ampliar las sanciones. Señaló que dentro de la legislación
penal se deben incluir estándares de responsabilidad en contra de la persona que vulnere la protección de los animales y se apliquen sanciones ejemplares para lograr concientizar, respetar, educar y promover una cultura social. En la reforma que promueve, se señala prolongar las sanciones si se genera la prolongación de la agonía o el sufrimiento del animal, utilizar métodos de extrema crueldad, así como captar fotografías o videograbación de maltrato y sea difundido por cualquier medio. También se propone sanción de 4 años de prisión y multa de 200 a 400 días de salario a la persona que organice, promueva, difunda o realice las peleas de perros sin importar que sean en propiedad privada. En este tenor, dijo, los seres humanos estamos haciendo un uso desmedido de los avances tecnológicos para realizar diferentes acciones que afecten la integridad física, psicológica, emocional de los animales, tales como las amputaciones de las orejas, la cola, extirpación de garras, el limado de dientes para los caninos que son sometidos a peleas, así como la extirpación de cuerdas vocales para que las mascotas no puedan ladrar o maullar. La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable para su análisis. Y el licenciado, el amigo, el diputado Mauricio Legarreta Martínez, pues ahora mandando esta iniciativa en donde las personas que realicen cualquier acto de maltrato o de crueldad en contra de estos seres vivos, los animales, pues que bueno, ¿no? Que se les imponga una multa no solamente, sino también una prisión preventiva de 1 a 6 meses y su respectiva multa, ¿no? Es algo importante que hay que destacar en materia de legislación, ¿no? Pues muchos lo tomarán como algo que no tendrá mayor trascendencia, sin embargo, es algo que está no muy de moda, sino que ahora en los derechos a favor de los animales, pues es algo que se está vigilando y se está sancionando a quien los viole. Claro, mira, sobre todo como seres vivos, compartimos el único planeta. No hay otro para seres irracionales y seres racionales. Yo creo que aquí cabría quién es el racional y quién es el irracional. Realmente los animales nos han hecho compañía desde la aparición del hombre sobre la tierra y yo creo que hasta esa se extinga. Luego entonces tienen el derecho de vivir y habitar este planeta en las condiciones, desde luego, que, a su especie, ¿no?, que a su especie corresponden, porque no podemos tener un tigre de mascota. Qué bueno que hoy precisamente inició un viaje a Estados Unidos de algunos felinos que estaban por ahí en casas particulares. Su hábitat es el campo, es la libertad, es el salvajismo, ese es su hábitat. Pero hay animales domésticos, los perros, los gatos, los canarios, que deben tener una vida digna. Los hurones ahora, ¿no? Claro, todos los animales que han convivido con el hombre tienen ese derecho. Enhorabuena a mi diputado, y por aquí les paramos, como siempre he estado con usted, en este su programa Taxco TV Noticias. Muy bien, licenciado, y continuando con más información acerca del Congreso, escuchemos más notas, más información de nuestro Congreso local para saber ¿qué están haciendo nuestros legisladores? Diputados locales designaron por sorteo a los 15 legisladores que integrarán la Comisión Especial para el Análisis y Emisión del Dictamen del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. En la sesión de este martes, luego de introducir a la urna los nombres de todos los integrantes de la 61 legislatura, se designó a los diputados Irving Granda Castro como presidente y Sebastián de la Rosa Peláez como secretario de dicha comisión. Asimismo, como vocales, los legisladores Rosana Gras Ulloa, Rosa Coral Mendoza Falcón, Freddy García Guevara, Raimundo García Gutiérrez, Mauricio Legarreta Martínez, Yuridia Melchor Sánchez, Samuel Reséndiz Peñalosa, Ricardo Mejía Verdeja, María Luisa Vargas Mejía, Jesús Martínez Martínez, César Ladín Pineda, Rosaura Rodríguez Carrillo y María de Jesús Cisnero Martínez. Esto luego de que el jueves pasado, 25 de febrero, asistiera el gobernador Héctor Astudillo Flores a entregar al Congreso del Estado dicho plan. La Comisión Especial de Diputados tendrá una vigencia de 30 días a partir de esta fecha para dictaminar el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. Acuerdos. A propuesta del diputado Ernesto Fidel González Pérez, el Congreso exhortó al Ejecutivo Federal para que instruya a Caminos y Puentes Federales y a los secretarios de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público para que establezcan una tarifa de descuento permanente de la Autopista del Sol para fortalecer las acciones gubernamentales en materia de desarrollo económico y turístico. También se les exhortó para que se instruya a la Secretaría
Secretaría de Salud Federal que establezca medidas necesarias y alternativas de coordinación con la Secretaría de Salud del Estado para garantizar de manera suficiente el suministro de antivirales debido al desabasto y a los brotes de influenza que se han registrado en Guerrero. La propuesta fue planteada por el diputado Eduardo Ignacio Neil Cuevas Ruiz. En su intervención, la diputada María de Jesús Cisneros Martínez planteó exhortar al Ejecutivo Federal y Estatal para que se instruyan a sus secretarios de Educación que se abstengan de cesar de sus funciones o despedir a los maestros que hayan dejado de aplicar un examen de evaluación si no fueron previamente convocados y notificados en algún proceso evaluatorio. La propuesta se turnó a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Iniciativas. A las Comisiones de Transportes y Desarrollo Urbano y Obras Públicas se turnó la iniciativa de Ley de Estacionamientos Públicos del Estado para regular este servicio en los centros comerciales, presentada por los diputados Ricardo Mejía Verdeja, Silvano Blanco de Aquino y Magdalena Camacho Díaz. Dictámenes. En otros asuntos, los diputados aprobaron el exhorto al Ejecutivo Estatal para que instruya al Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco, que informe cuáles fueron los procedimientos y créditos aplicables para incrementar el costo de los terrenos destinados a la vivienda de interés social en la colonia Altos de Miramar, fundamentó el diputado Mauricio Legarreta Martínez. También quedó de primera lectura el dictamen que exhorta a los ayuntamientos para que creen infraestructura para el manejo integral de residuos peligrosos y residuos electrónicos. Intervenciones. En la sesión, los diputados Héctor Vicario Castrejón e Isabel Rodríguez Córdoba intervinieron sobre la conmemoración del Plan de Ayutla y en relación al aniversario del fallecimiento de doña Josefa Ortiz de Domínguez, respectivamente. Bien, licenciado, es lo que nos llega en materia de información directo del Congreso local de nuestro estado, para que usted, amigo, esté informado acerca de lo que están legislando nuestros diputados, qué están haciendo, qué iniciativas están sacando para favorecer a las personas, y que por supuesto, si algo no está bien, pues también la ciudadanía está en todo el derecho de poder informarse y además señalar lo que esté mal. Claro, y mira, estas notas son saludables y obviamente también abren el canal que anteriormente estaba cerrado. ¿Qué creía la ciudadanía? Que el legislador del ámbito local, del ámbito federal, pues era simple y llanamente aquel que iba a hacer gestiones para traer obras, para traer láminas, para traer despensas, para traer dádivas. Cosa más falsa. El legislador, atento a la Constitución General de la República, no es esa su función. Su función es bien clara, es parte integrante del poder legislativo en el orden federal y parte del poder legislativo en las entidades federativas. Un legislador hace precisamente esto, está atento a que las leyes estén vigentes, a que las leyes sean eficaces. A veces no se requiere que una legislatura se dedique a hacer nuevas leyes. No, revisar. Simple y llanamente, revisar que estas funcionen, que sean eficaces en términos jurídicos y legislativos, que sean eficaces, lo decías tú precisamente, profesor Víctor, que estén al cuidado de que estas se cumplan, porque de lo contrario, pues, ¿qué pasaría en el orden ejecutivo o en el orden judicial? De ahí precisamente que hay esa división de poderes y cada quien desde sus ámbitos, desde sus espacios, cuidan que todos estos ordenamientos que nos rigen se cumplan y se cumplan para bien. Así es, y con esta información del Congreso local vamos a un breve corte comercial. No le cambie porque al regresar tenemos mucha más información para todos ustedes. El uso de la matraca
sinfín de usos y aplicaciones. No se deforma y se puede pintar o aplicar chapas para producir cualquier aspecto deseable. ¿Aún sirve? Ofrece un catálogo extenso y productos sobre pedido, 100% reciclados y útiles para la vida diaria en todos los ámbitos. Aún sirve. Misión Santa María, un magnífico concepto arquitectónico diseñado para vivir confortablemente en cualquiera de sus clusters. Cada casa cuenta con dos plantas, una sala comedor, cocina, dos recámaras y dos baños, acceso a áreas verdes y alberca. Contamos también con casas independientes con hasta cinco recámaras y alberca propia. Ambiente de seguridad y privacidad las 24 horas. Asegura tu patrimonio y adquiere el sueño de tu vida. Misión Santa María, el lugar diseñado para vivir en familia. En la primaria del Colegio Militarista de Madrid, las actividades que distinguen a la secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid son valores, disciplina, alto nivel académico, campamentos de supervivencia, rappel y talleres de formación técnica. 486-8998, secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid. Inscripciones abiertas. Un país con más y mejores periodistas, forzosamente es un país mejor educado. En Acapulco, la diversión no tiene límites. En el parque acuático Agua Salvaje, disfruta de los toboganes, albergue, recreo. Además, trae tu comida y bebida o deleítate con nuestras especialidades. ¿Qué esperas? Parque acuático Agua Salvaje es diversión para toda la familia. Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Cuidando tus sueños. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Bien, amigos, ya estamos de regreso para llevarle a usted más información acerca de lo que se genera en nuestro municipio. Y para esto, licenciado Willy, quiero que escuchemos atentos y veamos esta entrevista que se le hizo al joven regidor Gerardo Salinas Jaimes, el regidor del Instituto Político del Partido Verde Ecologista de México. Escuchemos atentos qué es lo que nos dice acerca de su trabajo como regidor de nuestro municipio, un regidor joven, tú lo has visto, algo que da, de verdad, da gusto que un gobierno joven también, como sí, el que encabeza el licenciado Omar Javier Flores Majul, y sea un gobierno incluyente, ¿no?, con los jóvenes. Así es, definitivamente, y sobre todo, pues un gobierno municipal plural, que se ha integrado por varias fuerzas políticas, y que desde luego esto hace que el gobierno en sí funcione como tiene que ser. Obviamente que entra el debate. Yo creo que deben ir quedando atrás y en el olvido. La campaña ya pasó también. No, los acuerdos por debajo del agua. Yo creo que los ayuntamientos, el pluripartidismo que surge en México, es precisamente para llevar a cabo pues un debate, un entendimiento que llegue las cosas a un feliz término. Porque cuando las cosas se empiezan a arreglar
en lo oscurito, decía un exgobernador de Guerrero, don René Juárez Cisneros, cuando se arreglen en lo oscurito y tras bambalinas, esto no funciona. Así es, pues vamos. Creo yo que con estos jóvenes vamos, se va a lograr. Han ido cambiando, pero veamos lo que nos dice este joven regidor. Hola, ¿qué tal? Gerardo Salinas, regidor de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales del municipio de Taxco de Alarcón. Regidor, en estos momentos nos encontramos en la comunidad del Espejo Potrero. Usted está acompañando en una gira que el licenciado Omar Jalic Flores Majuel tiene a bien a realizar por la inauguración de obras de infraestructura de esta ciudad de Taxco. ¿Cuál es la opinión usted como edil, como este regidor dentro de esta comuna taxqueña? Sí, Fer, pues bueno, comentarte a ti, comentarte a la ciudadanía, que es una de tantas obras que se estarán entregando próximamente al municipio de Taxco. Reconocemos el empuje y la certeza que ha tenido esta administración para comenzar a trabajar y entregar buenos resultados para el municipio. Comentarte también que en efecto una de las instrucciones y como parte también de la coordinación como miembro de este cabildo que tenemos ahí en formar con el presidente municipal, es la de verificar que todas las obras se estén llevando a cabo, que las obras que se hayan marcado y que estén etiquetadas se cumplan en tiempo, forma y en calidad. Derivado a eso, una de las propuestas que se está planteando y que ya se está tomando en cuenta es que en cada obra que se desarrolle en determinadas comunidades o zonas del municipio se está llevando la mano de obra de esa misma comunidad. Es algo importante porque además del beneficio social que van a tener en común con la obra, se está obteniendo un empleo temporal durante la ejecución de la obra. ¿Eso quiere decir que usted o ustedes como oposición están constatando que el recurso que ingresa al ayuntamiento se emplee efectivamente y verdaderamente en obra pública en beneficio de esta ciudad de Taxco? Así es lo que se está pretendiendo. Se está pretendiendo que a poco más de los 100 días ya se comienzan a ver resultados. Resultados que estamos haciendo, aunado a los esfuerzos, pese a las condiciones en las que tuvimos a bien recibir el municipio, pero es importante señalar la disposición que tanto ciudadanía como el equipo de trabajo que forman parte de este honorable ayuntamiento están teniendo para darle resultados al municipio. Regidor, cabe preguntarle, a estos 100 días, a su valoración, que como oposición dentro de esta comuna, se certifica que los cambios que se está realizando estos 100 días han transformado la ciudad de Taxco. Totalmente de acuerdo. Mira, Fer, comentarte que muchas veces los cambios no siempre se dan de la noche a la mañana ni repentinamente, pero es importante recalcar que todo cambio, lo importante es dar el primer paso. El primer paso ya se dio, ya se están viendo, comenzando a ver los resultados a 100, poco más de 100 días de trabajo. Yo lo vería positivo. Te reitero, pese a la adversidad y a la situación en la que nos vimos en los primeros meses, y estamos tratando junto con el presidente de hacer un buen equipo, de formar un buen grupo de trabajo que pueda enderezar el barco y poder sacar al municipio adelante. Regidor, ya entrando en el tema de sus actividades, también tenemos entendido que a 100 días también ha transformado, ha entregado beneficio para esta comunidad colonial. Así es, bueno, en lo que se respecta a la comisión y temas ambientales, estamos trabajando, ya tenemos la agenda ambiental para el 2016, estamos trabajando, estamos a próximos días de que día 15 va a arrancar una campaña de recolección de residuos, que son las pilas y baterías, y próximamente el 17 de febrero estaremos próximos a firmar un convenio con la Universidad Politécnica, un convenio de colaboración entre la Comisión de Medio Ambiente del municipio de Taxco y la Universidad Politécnica para reforzar los trabajos en mejora del medio ambiente. ¿Algo por último quisiera usted agregar, regidor? Agradecerles el espacio nuevamente, como siempre, agradecer a tus radioescuchas con voto de confianza que nos dieron y comprometernos con la ciudadanía y decirle a la ciudadanía que estamos trabajando por nuestro municipio, por nuestro Taxco y por ellos.
Bueno, muchísimas gracias, me repite el nombre, Carlos. Gerardo Daniel Salinas Jaimes, regidor de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales del municipio de Taxco de Alarcón. Gracias. Nuestro amigo Gerardo Salinas Jaimes, joven regidor del Partido Verde Ecologista, ahora en esta comuna taxqueña, en este honroso cargo que de verdad lo ha estado desempeñando de manera adecuada, de manera correcta, Willy. Eso sí, hay que señalarlo. Joven regidor, pero ser joven no significa que no tenga la experiencia o las ganas de querer hacer algo, transformar a nuestro municipio. Pues mira, retomando algunas palabras precisamente de quien yo enarbolaba hace un momento, del licenciado René Juárez Cisneros. En una ocasión estábamos precisamente en una labor proselitista. Él estuvo en el auditorio de Bermeja y él hacía alusión a esta frase. Decía que el poder a los inteligentes los marea, y me disculpan ustedes, decía, los pendejos los mata. Ojalá que esto, pues, carambas, quede en palabrerío, porque ahora vemos que la juventud se impone, y que bueno que se imponga para bien y que no suceda esto. Así es, un saludo a nuestro amigo, al regidor, que ha estado aquí con nosotros, ¿eh? Sí, por aquí ya lo tuve la oportunidad de saludarlo, y saludos pues a mi joven regidor. Bien, y siguiendo con información ahora en materia municipal, importante jornada médico asistencial lleva a cabo el DIF municipal en el municipio de Taxco, en donde se entregaron más de 2,000 apoyos. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Guerrero y DIF Taxco, que encabezan Mercedes Calvo de Astudillo y Lili Campos de Flores Redillo, efectivamente, entregaron 2,000 apoyos a igual número de beneficiarios en un magno evento que se llevó a cabo en la Unidad Deportiva de Los Jales. El evento estuvo presidido por la señora Mercedes Calvo, presidenta del Patronato del DIF Estatal, estando presentes el alcalde Omar Jalil Flores Majul, Francisco Solís Solís, director del DIF, Sandra Belkis, delegada federal del INAPAM, Javier Hernández Campos, delegado federal del ICONSA, y Fabián Morales, secretario del Inmigrante y Asuntos Internacionales. Fueron entregados 200 tarjetas de INAPAM, 200 tarjetas del ICONSA, 31 sillas de rueda, 6 bastones, 4 andaderas, una silla neurológica, muletas, 18 toneladas de cemento y 1,920 despensas, así como 31 proyectos productivos a través de la Secretaría del Migrante, teniendo un ahorro de 649,409 pesos, beneficiando a cientos de familias tasqueñas de la zona urbana y sus comunidades. El alcalde Omar Jalil y la primera trabajadora social del municipio, Lili Campos de Flores, dieron el recibimiento a la primera dama del estado, agradeciendo todo el apoyo que Taxco recibe a través del DIF estatal que representa. En esta jornada de trabajo que realizó la señora Mercedes Calvo por el municipio de Taxco, puso la primera piedra de la unidad deportiva del Llano, de lo que será el parque de juegos para niños de capacidades diferentes, acompañado por familias que desde hace tiempo habían solicitado un espacio de diversión para sus hijos y ahora en el actual gobierno ven realizadas sus peticiones. Bueno, pues muy loable, esta acción que tuvo la señora Mercedes y la señora, Campos aquí en el municipio. Escuchaba yo con atención desde el día de ayer cómo se fue implementando todo este trabajo que se hizo en coordinación con el Ayuntamiento Municipal, el Gobierno del Estado. Y qué bueno que estas acciones pues se estén logrando, que obviamente no remedian la situación que vive el país, pero sí se reconoce que pues están haciendo estas acciones a la que obviamente están obligados por el lugar preponderante que ocupan dentro de la sociedad. Ojalá que estas acciones pues se hicieran a lo largo y ancho de la geografía política del estado de Guerrero, que seguramente así va a ser, para que pues la gente realmente pues se sienta ayudada, se sienta apoyada, después de casi 12 años, creo yo, de que pues estuvo a varios sectores de la población marginados, y que ahora pues se retoma con los recursos que cuenta el gobierno del estado, son para eso precisamente, para aliviar en parte la situación que prevalece pues no en México, sino en el mundo, derivada de pues muchas cuestiones de índole económico, derivado social, del petróleo, ¿no? Social, violencia, ¿no? Muchos factores que han hecho que estemos pasando pues en este ya no bache económico, sino en este océano que realmente esperemos ya salir a buen puerto.
Así es, Julio, ahora vamos a escuchar atentos el boletín número 349 acerca de esta gira que realizó la señora Mercedes Calvo, esta gira de trabajo en Taxco y la entrega de diversos apoyos. Como ya escuchamos en la información, colocó la primera piedra del parque para personas con capacidades diferentes en la parte alta de nuestro municipio. Acompáñenos a escuchar esta información de comunicación social del estado de Guerrero. Durante su gira de trabajo en el municipio de Taxco de Alarcón, la presidenta del patronato DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, colocó la primera piedra del parque para personas con discapacidad, entregó proyectos productivos, apoyos del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, INAPAM y LICONSA. Asimismo, durante esta jornada se otorgaron servicios médicos y se realizaron aclaraciones y correcciones de actas de nacimiento. En un primer momento, Mercedes Calvo, en compañía del titular de la Secretaría del Migrante y Asuntos Internacionales, Fabián Morales Marchán, entregaron 31 proyectos productivos que generarán el autoempleo a igual número de familias, las cuales podrán mejorar sus condiciones de vida. En su mensaje, Mercedes Calvo expresó: "Necesitamos de la ayuda y compromiso de nuestra sociedad. Entre todos podremos lograr grandes cosas que nos llevarán a cambios positivos. Si hacemos el trabajo en unidad, todo se puede lograr". De parte de la delegación del INAPAM, que encabeza Sandra Belkis Ocampo, se realizaron trámites de afiliación para adultos mayores para gozar de los beneficios de los programas. Así también se entregaron boletas de LICONSA para apoyar a la economía familiar en el consumo de leche y se firmó el convenio de colaboración con las empresas privadas de la ciudad de Taxco para beneficios de descuentos en la adquisición de sus productos a este sector de la población. Posteriormente, la señora Mercedes Calvo colocó la primera piedra del parque para personas con discapacidad con una inversión superior a 1,5 millones de pesos, el cual se suma a los proyectos que se trabajan en diferentes regiones del estado para beneficio de este sector tan vulnerable. Durante la jornada médico-asistencial del DIF Guerrero, se atendieron a cientos de personas de Taxco y comunidades aledañas, quienes agradecieron los servicios otorgados, como estudios de mastografía, exámenes de antígeno prostático, consultas generales y dentales, así como la entrega de medicamento gratuito y aparatos funcionales como sillas de ruedas, bastones y andaderas. Mientras que la Coordinación Estatal de Registro Civil realizó más de 150 trámites, entre ellos correcciones de actas de nacimiento y matrimonio, aclaraciones y rectificaciones. En su intervención, el alcalde Omar Jalil Flores Majul, acompañado de la presidenta del DIF municipal, Lili Campos del DIF, mencionó el apoyo que ha dado el gobierno que encabeza Héctor Astudillo Flores a su municipio. "Nuestro compromiso está concentrado en generar las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida de los guerrerenses. Reconozco el apoyo de nuestro gobernador y de la señora Mercedes, su voluntad de servicio. Celebro su disposición para contribuir en mejoras de nuestro estado y de nuestra gente", expresó. Ya, licenciado, es la parte que se vivió el día de ayer en la unidad deportiva de Los Jales, en donde, como comenté ayer, estuvimos ahí presentes en esta gira de trabajo que realizó la señora Mercedes Calvo acompañando la señora Lili Campos de Flores en esta gira, en donde se entregaron diversos apoyos, desde cemento, tarjetas de INAPAM, vales para despensas, también credenciales o acreditaciones para tener acceso a la leche de LICONSA, en donde de verdad yo desconocía el valor, el precio que tiene la leche LICONSA, pues es bastante considerable en cuanto a la ayuda de la economía. Un litro de leche normal te cuesta 16 pesos en tienda. Seguro, no tengo idea, pero seguramente 16 pesos, pues leche LICONSA cuesta 4 pesos con 50 centavos el litro. No, y sobre todo LICONSA pues se ha caracterizado por tener su producto con las proteínas que realmente requiere pues la leche, realmente. Y también fíjate que no tan solo, escuchaba en la nota, no tan solo fue la cuestión en especie, la cuestión también legal. Sí, claro. Al estar abriendo esa campaña en ese momento, esas acciones, ratificación de actas, tengo entendido, donde tú eres parte, ¿no?, de la Oficina del Registro Civil, que mucha gente, quiero pensar, aprovechó la situación para pues reglamentar, perfeccionar algún problema que hayan tenido pues en algún pasado respecto a sus documentos que los acreditan o que dicen ser las personas que son. Pues comentarte, Billy, que de verdad fueron 150, pues aproximadamente, creo que fue un poco más, lo manejemos, 150 personas las que se vieron beneficiadas con esta campaña express
hay que decirlo, fue una campaña totalmente express por parte del DIF municipal y estatal, que solicitaron el apoyo de la Coordinación Técnica de Registro Civil en nuestro estado, pero que el día de ayer, Willy, comentarte y para todo el público, tuve la oportunidad de entablar una pequeña conversación con la señora Mercedes Calvo de Astudillo, en el sentido estricto de, primero que nada, agradecerle el beneficio de traer esta campaña express a nuestro municipio. 150 aclaraciones, rectificaciones, que contando los pasajes, el tiempo y lo que se paga de este trámite en la ciudad de Chilpancingo, hacen en un promedio de un gasto de entre 2,000 y 2,200 pesos. Sí, y además el tiempo. El tiempo. Le agradecimos, en lo personal, le agradecí su disposición y su amabilidad para traer esta campaña, pero también le hice la petición, junto con el presidente municipal, ya redactamos el oficio formal, en donde ya se le va a pedir a la Coordinación Técnica de Registro Civil de nuestro estado de Guerrero que nos haga una campaña, pero en forma, una campaña bien aquí en nuestro municipio de uno o dos días, en donde se puedan rectificar y hacer aclaraciones de actas, pues para toda la gente de Taxco y de sus comunidades. Seguramente así será, lo que pasó ayer seguramente dará pie para que esas acciones en un futuro no lejano puedan llevarse a cabo, ya que hay infinidad de problemas en las actas de nacimiento, de matrimonio, incluso de defunción. Hay problemas que, pues como dice la canción, no estaba muerto, andaba de parranda. Y todo eso, pues, si se va a hacer estas campañas, que la ciudadanía aproveche para que realmente pues pongan en orden sus documentos. A veces, cuando alguien va a salir del país, se encuentran con problemas en el acta de nacimiento que no coincide con otros documentos de identificación, y que ahora que va a ser esto, seguramente así será, pues aprovechar la situación. No, y además, Julián, no sabemos el sinnúmero de problemas que te conlleva no tener bien tu nombre, no tener bien tu apellido, que te falte un nombre o que te sobre un nombre. Porque al final de cuentas, mira, lo veíamos desde este sentido y casos que han llegado ahí a la oficialía del registro civil, en el que las personas pues desafortunadamente pierden la vida y sí dejaron seguros de vida, dejaron apoyos, pero ¿qué crees? Por estar mal en su acta, en su registro, pues no pueden acceder a ellos los familiares directos. Sí, son problemas que se generan pues sobre todo en los juicios intestamentarios, incluso cuando existe testamento, porque testa alguna persona diferente a la que firma ante un notario. Así es, Willy. Pues Willy, quiero invitarte a que nos acompañe, igual que todo el público, a escuchar a nuestro amigo Salomón García Gálvez, quien es titular de la columna Foro Político, a lo cual nosotros somos seguidores, y de verdad, vamos a escuchar atentos a nuestro amigo Salomón García Gálvez. Para detonar económicamente Guerrero, desde la Costa Grande será aperturado Puerto Unión, un complejo con proyección industrial y turística que ofertará espacios suficientes para carga y descarga de grandes volúmenes de mercancías procedentes de todo el mundo. Puerto Unión estará en coordinación con el puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán. Incluso en la Costa Grande será construida una vía de ferrocarril para trasladar grandes volúmenes de mercancías al interior del país, como vehículos, maquinaria pesada, metales, alimentos, insumos, refacciones, etc. Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero, ha recibido como beneplácito del gobierno federal la buena noticia de que Puerto Unión será una realidad para detonar a Guerrero y se crearán fuentes de empleos temporales y fijos en el municipio de la Unión de Montes de Oca, Costa Grande. Los estudios para establecer el Puerto Unión ya se realizan a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, explicó el gobernador Astudillo Flores, quien dijo que ese complejo industrial y turístico estará arrancando operaciones dentro de un año. Antonio Reyes Pascasio, exdiputado local y exsíndico de José Azueta Zihuatanejo, ha sido nombrado coordinador del proyecto Puerto Unión por parte del gobierno estatal, quien precisó que se hacen estudios sobre el uso de suelo, impacto ecológico y toda el área donde estará asentado el complejo industrial y turístico cerca de Petatalco. Reyes Pascasio explicó que ya se firmó un convenio con la Sedesol, el gobernador michoacano Silvano Aureoles y los alcaldes de La Unión y Lázaro Cárdenas, Michoacán, para la apertura de Puerto Unión, donde se prevé la colaboración del aeropuerto de Zihuatanejo. Puerto Unión será una enorme entidad para detonar a Guerrero. Habrá empleos, turismo y derrame económica para todos los guerrerenses, anticipó el coordinador del proyecto, Reyes Pascasio.
Bien, es el comentario que nos envía nuestro amigo Salomón García Gálvez con la voz de nuestro amigo el profesor Giles Vilches. Sí, desde luego, pues siempre son temas interesantes que realmente pues deben hacerse, ¿no? Debe conocer la población lo que se hace, lo que se deja de hacer. Porque cuando existe comunicación entre gobernantes y gobernados, entre partidos políticos y sus militantes, las cosas como que cambian. En la etapa del autoritarismo, yo creo que quedó en el pasado, y muy allá en el pasado. ¿Sabes qué, Willy? Deja tanto del autoritarismo, ¿eh? Yo creo que debemos de dejar como ciudadanos, ¿eh? Lo digo como ciudadano, y ahora que tengo la oportunidad y el honroso cargo de ser funcionario público, Willy, pues debemos de dejar de sentirnos tocados por Dios, ¿eh? Los funcionarios públicos y la gente propia, la gente misma, debe de hacerse a la idea que los funcionarios estamos para eso, para servir. Claro, ¿no? Claro. Yo recuerdo, y siempre lo criticaba, que llegaba cualquier funcionario de nivel municipal, estatal, híjole, pleitesía aquí, pleitesía allá, y por aquí, está así bien, ¿no? Es. Hay respeto, pero hay que entender que somos empleados del fíjate, pueblo, ¿eh? Precisamente bien definida la palabra burocracia. La palabra burocracia viene del francés buró, que significa escritorio, y kratos, poder desde el escritorio, el servir desde el escritorio a la ciudadanía. Y esto obviamente debe estar presente en toda la burocracia. Como lo repito, su nombre lo dice. La burocracia, ¿no? poder servir desde el escritorio. Y que bueno, pues hoy las cosas seguramente han cambiado, y si no, bueno, pues que se aprendan esta raíz del francés y del griego. Fíjate qué combinación de las lenguas romances, el francés y el griego, pues ahí nos dan esa palabra burocracia. Pues, licenciado Willy, quiero invitarte y a todos nuestros amigos ahora a escuchar la sección de deportes. El señor de deportes, pues el día de hoy no vino, él trabaja de lunes a jueves nada más aquí, los viernes lo toma de descanso, se avienta viernes, sábado y domingo. No, y además pero es una sección que pues... Es la del rating. La gente la espera para ver cómo va el América, cómo va el Cruz Azul, cómo van... Doña pues, Mari, mira, atenta y presta cuando hablas de las grandes ligas. Cuando hablas de las Chivas, luego se pone de pie. Sí, pero mira, ya viene precisamente el Distrito Federal... Pues una probadita de lo que son las grandes ligas en los Estados Unidos, el cierto, rey de los deportes. Rey de los deportes. Pero pues aquí seguimos con los pamboleros, decían allá en la década de los 30, 40, los pamboleros. Pues sí, nos dejó aquí nuestro amigo Chava, y lo hacemos con todo gusto, de verdad, un saludo para nuestro amigo Salvador Chava Maldonado, el señor de los deportes. Vamos a escuchar un par de entrevistas, la primera a cargo de Eduardo Herrera, quien es jugador del Club Deportivo de la Universidad Nacional Autónoma de México, los Pumas de la UNAM. Más el mismo torneo pasado también hubo una cantidad de partidos en los que no anoté, pero creo que lo importante es no caer en esa desesperación, que luego es peor, y bueno, se mostró el torneo anterior que viví una situación similar en unas jornadas. Al final tuve una buena cantidad de goles, y sobre todo lo importante es que se busque, que se consigan los objetivos grupales. Entonces, no es la primera ni será la última vez que pase una racha así, y estoy consciente y confío en mi capacidad y en la de mis compañeros para que se pueda salir de esto pronto y que bueno, se busque, como te digo, como primer objetivo siempre los objetivos grupales, y ya después también por consecuencia vienen los números individuales. Sí, es un buen parámetro, es un buen momento para que el equipo sume de a tres en CU, que nos ha costado este torneo hacernos tan fuertes como había sido el torneo anterior aquí en CU. Y bueno, ante un buen rival como es Cruz Azul, que está pasando por un buen momento, es la oportunidad de hacer las cosas bien,
para que el equipo se meta en una buena posición en la liga y bueno, no quedarnos rezagados porque tenemos la misión de pelear por los dos torneos. Hecho con lo que hace el equipo y eso es bueno, ¿no? Creo que eso le inyecta más hambre al equipo. Creo que Tomás es un entrenador que siempre está insatisfecho con lo que hace el equipo y eso es bueno, ¿no? Creo que eso le inyecta más hambre al equipo. Creo que Tomás es un entrenador que siempre está insatisfecho con lo que hace el equipo y eso es bueno, ¿no? Creo que eso le inyecta más hambre al equipo. Creo que Tomás Bien, Rafael Baca del equipo del Cruz Azul, sin duda alguna, Willy, dos de los equipos grandes del fútbol mexicano, en donde escuchamos a estos dos excelentes jugadores hablar de sus equipos, hablar del desempeño de sus técnicos y decir que le van a echar muchísimas ganas. Y sobre todo de los equipos propiamente más viejos, más antiguos. El Cruz Azul naciendo allá en el estado de Hidalgo, ya toda una trayectoria, toda una historia, pero que en otra ocasión hablaremos con el señor de los deportes. El señor de los... Y con esto, Billy, llegamos al final de esta edición de viernes 4 de marzo de su programa noticioso Tasco al Día, el verdadero horario de la información. Willy, muchísimas gracias. Y no cualquier viernes, es no el cualquier. Cuarto viernes que estamos celebrando aquí en Tasco del Arcón, lo comentábamos ayer. Y precisamente aquí estamos viendo desde las terrazas del Hotel Borda, pues allá la iglesia de la Santa Veracruz, el castillo de noche. Estamos escuchando los huetones, una fiesta que realmente tiene pues una trayectoria desde 1932, una feria, querido televidente, que se transmitía por la XEW en aquellos ayeres. Así de importante es... Fue y sigue siendo nuestra feria de cuarto viernes. Pues vamos, Willy, porque tenemos que trasladarnos al otro set para llegar a la luz del candil. No le cambie enseguida nuestro programa A la Luz del Candil. El uso de la madera plástica se ha vuelto cada vez más popular. Usted probablemente ha utilizado algún producto de este tipo sin darse cuenta. Aún Sirve es la primera empresa operando en el estado de Guerrero dedicada al reciclaje y conversión de materiales de todo tipo para cualquier uso. La madera plástica está hecha de polietileno de alta densidad, como envases de productos, botellas de champú, envases de leche, etc., que en primera instancia se recolecta, se muele, se transforma utilizando altas temperaturas, se funde y se prensa para formar una tabla que después dará forma al producto. La ventaja de este material es que no se pudre, no se enmohece y resiste altas temperaturas. Tiene una vida útil 5 veces más que la madera natural y sin costos de mantenimiento. Además, se apoya al medio ambiente reduciendo la tala innecesaria de árboles y reciclando desechos. La madera plástica tiene un sinfín de usos y aplicaciones, no se deforma y se puede pintar o aplicar chapas para producir cualquier aspecto deseable. Aún Sirve ofrece un catálogo extenso y productos sobre pedido 100% reciclados y útiles para la vida diaria en todos los ámbitos. Aún Sirve.
Posada de la Misión. Hotel Museo Jardín, denominado Patrimonio Histórico. El descanso ideal para tus vacaciones. Ven y disfruta de una estancia inigualable. Restaurante, alberca, teatro y una espectacular vista. Comodidad y confort en Hotel Posada de la Misión. En la primaria del Colegio Militarizado Madrid enseñamos a tus hijos el respeto, la disciplina, el amor por el estudio y el deporte. 485-8650. Inscripciones abiertas. Las actividades que distinguen a la secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid son valores, disciplina, alto nivel académico, campamentos de supervivencia, rappel y talleres de formación técnica. 486-8998, secundaria y bachillerato del Colegio Militarizado Madrid. Inscripciones abiertas. Misión Santa María. Un magnífico concepto arquitectónico diseñado para vivir confortablemente en cualquiera de sus clústeres. Cada casa cuenta con dos plantas, una sala comedor, cocina, dos recámaras y dos baños, acceso a áreas verdes y alberca. Contamos también con casas independientes con hasta cinco recámaras y alberca propia. Ambiente de seguridad y privacidad las 24 horas. Asegura tu patrimonio y adquiere el sueño de tu vida. Misión Santa María. El lugar diseñado para vivir en familia. Un país con más y mejores periodistas, forzosamente es un país mejor educado. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. La diversión no tiene límites en el Parque Acuático Agua Salvaje. Disfruta de los toboganes, albercas y áreas de recreo. Además, trae tu comida y bebida o deleítate con nuestras especialidades. ¿Qué esperas? Parque Acuático Agua Salvaje es diversión para toda la familia. En Acapulco, la diversión no tiene... El uso de la madera plástica se ha vuelto cada vez más popular. Usted probablemente ha utilizado algún producto de este tipo sin darse cuenta. Aún Sirve es la primera empresa operando en el estado de Guerrero dedicada al reciclaje y conversión de materiales de todo tipo para cualquier uso. La madera plástica está hecha de polietileno de alta densidad, como envases de productos, botellas de champú, envases de leche, etc., que en primera instancia se recolecta, se muele, se transforma utilizando altas temperaturas, se funde y se prensa para formar una tabla que después dará forma al producto. La ventaja de este material es que no se pudre, no se enmohece y resiste altas temperaturas. Tiene una vida útil 5 veces más que la madera natural y sin costos de mantenimiento. Además, se apoya al medio ambiente reduciendo la tala innecesaria de árboles y reciclando desechos. La madera plástica tiene un sinfín de usos y aplicaciones. No se deforma y se puede pintar o aplicar chapas para producir cualquier aspecto deseable. Aún Sirve ofrece un catálogo extenso y productos sobre pedido, 100% reciclados y útiles para la vida diaria en todos los ámbitos. Aún Sirve.
programa. Ya va muriendo. Con el respeto que se merece, penetramos a sus santos y venerables hogares a través de Taxco TV. Damos inicio a su programa, A la Luz del Candil. Estamos transmitiendo desde Taxco, Guerrero, la ciudad más bella del mundo. Comenzamos. Alegrías y sin sabores. Al rato me dan los ojos. Bien, bien amigos, buenas noches. Ahora ya en el programa A la Luz del Candil, ingeniero, bienvenido, licenciado Wilfrido Martínez Loza, corriendo del set corriendo de noticias, del otro set del noticiero. Ahora con 300 metros aproximadamente, sí, para, ¿no? Para, estar para correr aquí y llegar puntuales. A la Luz del Candil, como cada viernes, donde pues realmente podemos llegar pues a varios estados de la Unión Americana, de países del Cono Sur, allá en Argentina, en América Central, en Guatemala, y bueno, varias gentes que nos ven en diferentes países. En como Pachuca, Hidalgo, nos en están Pachuca, viendo. Hidalgo, hablábamos de Pachuca, la cuna del Cruz Azul. Fíjate. Así es, y no porque la vaya al Cruz Azul, simplemente lo acabamos de comentar en las notas que nos dejó por aquí el señor de los deportes, Chava Maldonado, y que bueno, ahora estamos a la Luz del Candil, donde vamos a hablar largo y tendido del acontecer propiamente de Taxco, va. De Taxco, no, y aparte tenemos muchísimos temas, 87 años de la fundación del partido del PRI, del partido político del PRI, el triste fallecimiento de la profesora María Inés Carvajal de Téllez Bustamante y otros temas, ingeniero, que vamos a tratar el día de hoy. Así es, Víctor, muy buenas noches, tengan todos ustedes con el gusto de siempre saludarlos y agradecerles en todo lo que vale el favor de su preferencia. Hoy no vino el que cuenta el número, los números de programa. No vino hoy. Sigue enfermito. Anda enfermo. Un saludo a la cripta número 23. Seguramente nos estará viendo. Si seguramente no. Sí, no, yo creo que sí. Pues nada más que no le vaya a dar la influenza. Con estos cambios de temperatura. Él tiene influencias. Eso sí, tiene influencias. La cripta no quiere salir, dice que por el frío. No quiere salir por Decíamos el frío. Decíamos hace 8 días que no se le vaya a enfriar la mollera. Seguramente se debe haber quitado el sombrero y por seguramente. Ahí. Seguramente. Por ahí. Le... Saludo, Juanito. Saludo. Échale gana, recupérate. Aquí es tu espacio, tu programa. Así es, propiamente el programa del profesor Juan de Dios Laura, que le da vida, de verdad, así es. A este programa, y ya estuviera regañándonos ahorita. Es que es ahorita, todo, ¿no? Un cúmulo, ¿no? No, pues imagínate. No te diré de conocimientos, de años. De años, el tiempo que estuvo con Tufik Majul. Claro. Y luego, pues, veíamos a Juan de Dios Labra escribir en un periódico que en una época, el de él, era el único que tenía registro aquí en Taxco, y la voz de Taxco tenían registro ante la Secretaría, ante Correos, que dependía de la Secretaría de Educación Pública. De Cipriano Tavares era la... No, él de Cipriano Heraldo, ¿no? Era Heraldo, era Heraldo. De Iguala, ese periódico, que circulaba aquí en Taxco, pero se realizaba en Iguala. Entonces, realmente, pues, Juan... muchos años de vuelo para crear ese estilo. Bueno, muy eso, gustado. Eso sí es real y no lo podemos negar. Muchos años de vuelo. Ha vivido a la greña. Así es, ha vivido a la greña, el titular de este programa, A la Luz del Candil. Y que bueno, por cuestiones de salud, hoy no va a estar, pero ya en la próxima semana, quinto viernes de cuaresma, seguramente va a estar aquí. Pues no sé si esté el quinto viernes, pero a lo mejor está esperando que sea 21 de marzo, que ya no haga frío. Vaya. Solamente, ¿verdad? Que entre la primavera. Si viene short, no, tiene que echarle ganas porque ya se nos vienen encima las transmisiones de la Semana Santa, ¿no? Ahí los reportajes que recuerdo hacía Tufik Majul en la calle de los Pajaritos, empezó a hacer algún reporte de la venida de los alfareros del Estado de México. De los jarros. Y luego se aventó la puntada Tufik Majul de llevárselos al Zócalo. En 2 o 3 ocasiones allá llegaban los alfareros a la plena plaza pública, adentro del jardín Borda, ahí estaban pues los que expendían sus productos. Toda una atracción. Y se veía bonito, ¿eh? Claro. Sí, toda una atracción que surgió, pero
Posteriormente, creo yo, por el crecimiento de la ciudad, el número de automotores, pues todo eso motivó a que nuevamente regresara la vendimia de los jarros a su lugar de origen, calle de los Pajaritos y calle de la Veracruz. Que fíjense, querido público, Isaac, ingeniero, profesor Víctor, decíamos ayer, una tradición que data desde el año de 1622, cuatro siglos. ¿De qué hablan? De los jarros. 1622 ya venían los alfareros. Del Estado de México. Porque simple y llanamente en las casas, en los templos, en los pocos tenemos templos que había. Del día del jarro. Mira, ahí está, en los pocos templos que había, pues daban agua, sobre todo de tamarindo, por la temporada de calor. Entonces, pues aprovechaban a aquellas gentes del vecino Estado de México a traer sus productos. Y mira cómo esta tradición, pues a lo largo de cuatro siglos, sigue vigente y pues decíamos ayer, sí, que a todos aquellos que nos ven en los diferentes estados de la República, de la Unión Americana, que pues todavía tienen tiempo de venir aquí a Taxco el próximo miércoles, de ese miércoles en ocho, ya es el día del jarro. Sí, previo al Viernes de Dolores. Previo al Viernes de Dolores, precisamente con Así ese es. Motivo eran los viacrucis que se hacían para el Viernes de Dolores. Y una ceremonia también que estaremos, ojalá podemos transmitir allá. Ojalá pudiéramos transmitir de allá, ¿no? Del exconvento. Del exconvento. La producción se está haciendo cargo. Toda una tradición religiosa, unos ritos que se hacen al puro estilo náhuatl, con la imagen de Santo Entierro, que ya usted lo verá en su programa La Luz del Candil. Sí, seguramente buscaremos la oportunidad de poderlo transmitir. Y lo digo con todo el respeto que nos merecen esas costumbres y tradiciones, ¿no? Sí, fíjate, unos cánticos en náhuatl, cánticos fúnebres, que realmente vale la pena conservarlos, porque hoy tal parece que las nuevas generaciones olvidan esos valores que han hecho pues a ese poblado de San Agustín Huapan, y sobre todo hicieron posible las celebraciones de Semana Santa aquí en Taxco. Fíjate, te voy a decir algo. A propósito de lo que dices de ir conservando las costumbres, las tradiciones, ¿qué tendrá, no sé, 3-4 años para acá? Durante lo que son las procesiones de la Semana Santa, nos hemos dado cuenta de que hasta las chirimías van cambiando. Sí, la tonadita. Ya las oigo medias masterizadas las chirimías, ¿no? El año pasado, ingeniero, ya. Ya con tipo rock and roll, metálicas, ¿no? No, ya, y aparte, ya muchos de los que se recordarán hace un año en la transmisión que tuvimos, pues ya también cambiando el adorno de los cristos, todo esto, por flores. Recordaremos que hace un año había uno con luces ya artificiales y llevaba las chirimías. Con LEDs y llevaba las chirimías ya grabadas en una USB con bocinas portátiles. Ah, eso no me acuerdo, sí. Bocinas portátiles. Va evolucionando, pero qué más, qué mejor que las tradiciones. Es que no hay se queden como lo original. Lo original, porque es una costumbre que data también de 1582, que aunque se celebraba tras paredes de lo que fue el atrio del convento de Fray Bernardino de Siena, carambas, que hoy se modifiquen esas costumbres, yo creo que aquí sí no aplica. Si bien es cierto, vamos a la vanguardia en muchos aspectos, no, pero aquí no aplica, Si no, fíjate, cierto personaje que era dentro del turismo, del sector turismo, funcionaria del sector turismo, no hace muchos años, yo todavía lo recuerdo, quiso, fuera de Semana Santa, reactivar el centro de convenciones. Y decía que por qué no se conseguían unos encruzados. Y te dice, no, pues es que eso solamente eso en Semana Santa. No, pues que se echen una dancita o algo ahí. Sí, recuerdo, ya sé a quién te refieres. En paz descanse. Así es, pero mira, pues estas costumbres volviendo deben preservarse.
Y fíjate, hace un año precisamente observaba yo esa procesión de los Cristos, Jueves Santo. Y los que aún conservaban... ¿Tú participas en eso, licenciado Gullo? No, fíjate que no. Porque aquí sí tenemos a alguien que participa, ¿eh? Yo muchos años... Nuestro productor, él dice que no, pero toda la pinta de encruzado tiene. Ah, mira pues, enhorabuena. Sí, de esos encruzados fortachones. Sí, que andan por ahí haciendo sus mandas. Sí. Y qué bueno. No, fíjate que yo participaba hace muchos años, ya unos 35 años, 40 años, en la procesión del Cristo de Ojeda. Me tocaba por ahí cargarlo en algunos años. Pero después pasan el tiempo, las ocupaciones, y desde aquellas épocas, fíjate que ya no, y eso ya pasaron casi 40 años. Pero con la misma fe, la misma devoción, claro, a aquella imagen que pues está en el barrio donde yo nací. Peculiar esa imagen. Así es. Fíjate así que es. Ahorita, hablando de tradiciones, yo quise ir a está la misa del Siervo de Dios. Sí, está. Ya debe de haber terminado en este momento. Fíjate que me acerqué. No me fue posible poderme Tienen cerrado el paso para bajar hacia el Tasqueño, lo que era el Tasqueño. Sí, sí, sí. Mira, para no hacerse las largas, de las 8:07 hasta ahorita que llegué. Está un caos. No, y aparte por la cerrada, pues, de ahora la feria del cuarto viernes también. Y no sé, pero creo que lo que nos platicó nuestro amigo Barrios, ahora en la semana que estuvo aquí, pues no sé si no tenían contemplado el que hubiera palo encebado. Porque también puede ser eso, que no reportan esas circunstancias y genera un caos bárbaro. No pudimos pasar. Yo tenía intención junto con mi esposa de llevar a mis niñas ahí a la misa del Siervo de Dios. Era a las 8 de la noche, ¿no? No, nos fue imposible. No, fíjate, como dicen por ahí, para todo hay. Antes solamente, bueno, ahora porque empataron las fechas, pero realmente son fechas muy distintas, la celebración del Siervo de Dios y la celebración de cuarto viernes. Es que vino, como es movible. Pero es vino movible muy pronto ahora la Semana Santa, ¿no? Sí, sí, fíjate que sí. Hace un rato le decía yo a mi esposa, a propósito, fuimos por cierto a un rosario de la señora Josefina Maya de Guisado, sí, suegra de mi hermano Víctor Ocampo. Fuimos al rosario y en el camino le decía yo a mi esposa, oye, ya está todo bien seco, pero creo que hoy la Semana Santa le va a ganar a las chicharras. Ya ves que es característico, sí, es característico, ¿no? El ruido de las chicharras, que según dice, bueno, ya está llamando a las lluvias. Así es. Pues ahora creo que va a venir antes la Semana Santa que sí, las chicharras. Sí, pues ya estamos, ¿no? A dos semanas. Así pero es. Fíjate que esto es movible porque más o menos el Vaticano, la autoridad eclesiástica, mueven las fechas. Por el aspecto geográfico, la posición de los astros. No seas malita, ponle el espejo a Mari, ¿no? Está haciéndole así, a lo mejor le movieron el espejo. Que más o menos coincida como estaban alineados cuando fue la crucifixión de Cristo. Sí, hay un aspecto muy muy puntual, ¿eh? ¿Cuándo es la celebración de la Semana Santa? ¿Sí saben? Porque es movible, ¿no sabes? Bueno, la Semana Santa se celebra la primer luna llena después del equinoccio de primavera, así del es. 21 de marzo. Así siempre es. Siempre, pero es lo que te digo. Por eso es que no coincides, no todo es igual. Todo es igual. Pero es la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Bien, ahorita platicamos de eso. Perfecto. Hoy tenemos un artista de lujo, a ver, platícanos. Yo no lo conozco, por favor. La segunda ocasión que se encuentra con nosotros. ¿A la segunda? Segunda ocasión. Ya aceptó venir por segunda vez, porque luego se hacen famosos y... Y ya no. Así ya es. No quiere. El señor Enrique. Lanzamiento a la fama, a la gloria, sí, al estrellato. ¿Y cuántos han pasado por la luz del candil? Perfecto. Pero el señor Enrique. A ver, platícanos quién es Sosa. Enrique Sosa. Enrique Sosa. El tal Sosa. El tal Sosa. Dijera don Tufik. No, y Juan de Dios también. De Juan de Dios, pues bien, nos acompaña por segunda ocasión nuestro amigo el señor Enrique Sosa. Y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar su primera participación musical. Adelante, Enrique. Gracias por estar con nosotros. Ya
uso. Te invito a conocer una gran ciudad. Al sur de nuestro país la podrás visitar. Famosa porque es colonial. En un cerro construida está hermosa catedral. Su belleza podrás apreciar. Casco de Alarcón guerrero, famoso por ser minero, 100% es platero. Le brinda su amistad al viajero. Cuando quieras visitarlo, su gente es sincera y franca. Yo te invito a hacerlo y a conocer su Feria de la Plata. Ya me voy para Guerrero, me voy a ver esas tasqueñas. Voy a ver si desentasco a una o me entasco yo con una de ellas. Sí, señor. Es cuna de un gran escritor, su nombre es Juan Ruiz de Alarcón. También tuvo un gran benefactor, de la Borda un gran señor. Un pueblo con calles empedradas, sus fachadas limpias y blancas, todas sus casas entejadas, en la falda de un cerro ubicada. Casco de Alarcón guerrero, famoso por ser minero, 100% es platero. Le brinda su amistad al viajero. Cuando quieras conocerlo, su gente es sincera y franca. Yo te invito a hacerlo y a conocer su Feria de la Plata. ¡Sí, señor! Bravo, bravo, un aplauso. Preciosa interpretación. Preciosa interpretación de Juan Sosa. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Bien, aquí, señor. Qué bueno, me da gusto saludarte. A la cámara, Enrique. Auténtico e importante promotor turístico de los aquí, buenos, de aquí, de los buenos. Él es de los buenos, gracias. No como otros, sí, no como otros. Sí, por ahí lo vemos, que, ahí que están ahí en el Zócalo, alrededor del Jardín Borda, por Santa Prisca. No, sí, sí, todo. Explicándole al turista lo que. Y de manera muy profesional. No, sí, claro, lo hemos escuchado. Te voy a platicar en una ocasión. Vino más o menos hace 12 años, en el mes de febrero, el embajador de Filipinas acreditado en México, Justo O. Ross Jr. No había quien le explicara. Y pues el único que nos decían, pues, ¿saben qué? Búsquense a Enrique Sosa. ¿Y quién es Enrique Sosa? Yo lo conocía, pero no sabía el nombre. Ya finalmente nos señalaron quién era y mira, una explicación buena, ¿recuerdas? Y luego también con Monseñor Prigioni. Girolamo. Así es, con Girolamo Prigioni. Girolamo Prigioni. Así más. Es, ahí le tocó a Enrique Sosa. Mira, pues qué bueno. Y hoy en su faceta, De artista. De artista y... Pero fíjate que, y lo voy a decir con todo respeto para mi amigo Enrique y con todo respeto para don Raful Krayen, la estatua que está ahí en la plazuela de del Mion. De los gallos. La plazuela del Mion. Sí, ahí arriba. Yo pensé que era Enrique. Se parece. Vean la estatua. Yo cuando le dije a mi esposa, este carajo, ¿qué tiene ahí? Nomás fue una vez a la luz del candil y hasta le hicieron su estuata. Y mira, y ahí está. Vamos a verla con detenimiento algún día. No, que sí, pasemos. A producción que le tome por ahí. Tú no fumas, Enrique. No fumas, pero ahí la estatua creo que tiene cigarro, ¿no? Decía Cantinflas, ya me hicieron hombre de calle. Sí, ándale, mira. Bien. Pues qué bueno. Sí, el micrófono ya nos regañó producción. Sí, que el micrófono lo uses aquí adelante, te lo pones atrás. Bien, bien. A ver, producción, vamos a otra participación musical o nos aguanta, ¿sí? ¿Estás listo para otra participación? Adelante. ¿Mandé?
Que no te puede olvidar, dice el productor. Que por eso, lo invitó otra vez. Por eso me invita, ¿verdad? Adelante con ustedes, Enrique Sosa, nuevamente. Gracias. Como recuerdo las horas más felices cuando te convertiste en mujer, en mis brazos todo me diste con caricias, tu orgullo pude vencer. Tu vida se unió a la mía y nuestro amor creció más y más. Nos vemos a ratos y a escondidas en algún lugar. Te llevo en mi mente noche y día y al mundo se lo quisiera gritar, que tengo pasiones prohibidas, mas por tu amor me tengo que callar. ¿Cómo quisiera decirle a la gente que no he podido olvidarte? ¿Cómo puedes tú saber que de mí te has llevado la mayor parte? Pero sería mejor gritarle a este mundo que yo olvidarte no puedo. Olvidarte quisiera y no puedo. Tus caricias las llevo prendidas. Mi mente se llena de recuerdos de aquel día cuando fuiste mía. Y quedó la semilla escondida. En nuestro amor una ramita crecía. Con el tiempo ese fruto se unía a tu vida para hacerte compañía. Te llevo en mi mente noche y día y al mundo se lo quisiera gritar, que tengo pasiones prohibidas, mas por tu amor me tengo que callar. Gracias, señores. Bravo. Gracias, gracias, joven Enrique. Bien, bien, ahorita vamos a regresar con Enrique. Vamos a pasar a nuestro segundo bloque. Ahí sí ya nos están tratando de ordenar los tiempos, ¿no? Vigilante desde Acapulco, ingeniero. No, sí, claro. Oye, pero antes de pasar al segundo bloque, no hemos hablado de Cacho Figueroa, que cada vez manda menos panes. No, Cacho, ya. Ya se empeñó en que cada vez manda. Fíjate que vamos a hacerle caso a la panadería Globo, que quiere ser patrocinadora en lugar de Cacho Figueroa. Mira, Cacho. Oye, ¿o no será porque mandó el chiquihuite de panecitos a la Veracruz y ahí a San Nicolás? Ahí está obligado en San Nicolás el Cacho manda los panecitos. ¿Qué pasó, Mari? Sí, ¿qué? Seguramente. Ese te dio una. Ah, menos. Caray. Ah, no, pues no. Vamos a creer que porque mandó los panecitos a San Nicolás. El beneficio de la duda, ¿eh? Sí, y a la Veracruz. Pero también. la próxima yo creo que sí va a mandar más panes. Ah, no, se me hace que le pegó a Doña Blanca, a Doña María. ¿O será? A ver, vamos. Cada viernes está más cachetona ya, mira. Mira, como se dice en el. No, esa es baba, maestro Vilches. Como no se dice en el ámbito jurídico. ¿Tú piensas que es harina? Vamos, no es baba la que tiene. Vamos a carearlos, a ver quién es el que si manda claro. Los panes o alguien le pega a Doña Blanca. Perfecto. Pero sí, ya lo haremos en la siguiente. ¿Y en qué íbamos, ingeniero? Vamos a comentar algo que es tradición desde hace muchísimos años en nuestra bella ciudad de Taxco, la celebración del cuarto
Viernes de Cuaresma. Pues ahorita precisamente hablábamos en el noticiero que está la mera fiesta ahí en las calles de la Veracruz. Me hacía recordar a las familias que le dieron lo que hoy es esta feria, la feria moderna. Hablamos de 1939 para acá. No sé si conocieron al señor Daniel Mundo. Ahí enfrente del PRI, precisamente, ¿no? No, arriba, junto a Nandote. Sí, enfrente, en contraesquina de Nando Estrada. Chavarrieta. Su papá de Chinto Chavarrieta, el señor Chavarrieta, a ver si te acuerdas cómo se llamaba, No, me acuerdo de Chinto y de Goyo. Su papá, creo que Jesús. Goyo Chavarrieta. Don Chucho Chavarrieta, Jesús se llamaba. Don Chucho, Daniel Mundo, eran los que le dieron ese empuje a la fiesta de la Veracruz desde 1932, y que como antecedente les voy a comentar, fue cuando se restauró por enésima vez el reloj, que sigue funcionando. Ellos eran los que atendían pues el funcionamiento pues de ese reloj, no sé de qué año date, la verdad, pero sí sé con toda certeza de que don Chucho Chavarrieta y Daniel Mundo eran los que se encargaban de eso. Ah, mira, tenemos ahí al general. Oye, pero ¿qué mal lo restauraron? Hablo de la cuestión, la cuestión material. Le quitaron la patina de... Le quitaron la patina de los años. De los años. Ahora así es como fue manufacturado. Así es. Nada más que la pátina que le da el tiempo le da una peculiaridad muy, muy importante, ¿no? Pasó como los indios verdes allá en el Distrito Federal. Sí, cuando los limpiaron ya no supieron dónde quedaron. O como el caballito ahí que le quitaron. Digo. Y también esta imagen, pero... Pues realmente sigue siendo una imagen muy venerada en esta ciudad, que fue de las primeras que llegaron a esta localidad, junto con el Cristo de acá abajo de Xochula, Landa, Ojeda, imágenes antiguas que en una ocasión hacíamos un comentario aquí precisamente a la luz del candil, que ya no deben sacarse en las procesiones porque... Pues un... Pero no se, contingencia. No se acabaría la Semana Santa. No, claro que no. Pero una contingencia, el valor histórico de la pieza llegue a dañar. Yo creo que debe pues tener alguna otra imagen que represente lo mismo. Y que aquellas se sigan preservando al interior de los templos. Porque pues es la historia viva de Taxco ahí. Ahí está el general. Ahí está el general. Adentro. Pues, y cuenta la leyenda por ahí, la tradición oral. Que la imagen tiene, ¿no?, tiene huesos humanos, al igual que el de Ojeda. Por ahí cuentan eso, una imagen muy milagrosa, que el día Jueves Santo pues es impactante ver cómo llegan más de 50 Cristos al atrio. Sí, yo creo que son más de 50. Más de 50, ¿verdad? Llegan por ahí. Sí, yo creo que sí. El Cristo de Tehuilotepec, otra imagen también antigua, otra tradicional. El Señor de la Buena Agonía, le llaman. La advocación de la Buena Agonía, al de Tehuilotepec, y que bueno, realmente el cuarto viernes atrae a ese grupo indígena. Yo lo comenté aquí hace algunas semanas, al grupo indígena de Tlamacazapa. Ya no vienen, ¿verdad? Sí, sí vienen, el día de ayer estuvieron ahí con sus ritos. Yo me acuerdo, en relación a esto del cuarto viernes, mi padre, en paz descanse, él fue conductor del camioncito de pasajeros que iba para Acamixtla, San Juan, y llegaba hasta Juliantla. Sí. Sí, mi papá es el que empezó primero por allá, primer servicio público que entró a aquellos lugares. Oye, ¿no era un camioncito verde, amarillo? Amarillito. Sí, ¿verdad? Amarillito. Sí, cómo no. Y yo me acuerdo, era un niño, y todavía me tocó ver cómo venían nuestros paisanos y caminando, atravesaban el cerro. Sí, venía a dar... Es más, no estaba la calle que baja del Cedrito a Betania. No, todavía no. Subían caminando prácticamente hasta Tehuilotepec con sus cajas. Los rollos de petates. No, y traían, yo me acuerdo, artesanía a vender. Y ya que se iban, compraban mucho pan de los famosos cocoles. Así es. Con la pintura rosa. La roja, rosa, por ahí, ese color solferino. Sí, exactamente. Entonces, y eso pues ya se acabó. Ya se acabó, ahora ya la modernidad pues le llevó a esta comunidad. Inclusive, Willy, y me dirijo a ti, porque este es un chamaco, casi es labra.
Sí, sí, digo, en la es contemporáneo. Sí, de treintón. Es de no, los menos, treintones. Menos. No, treintón. Sí, treintón, treintón, ya dice, bueno, no oculta la pero edad. No le tocó. A él, yo, bueno, salvo que ahorita me diga que sí. ¿Te acuerdas lo que era el cuarto viernes? Digo, aquí, pues creo que nomás nosotros dos, porque Doña Mari también, bueno, Doña Mari ya no se cuece el primer hervor, ya sus 60 años. Pero seguramente yo creo que sí, sí se va bien a acordar. Conservada. A ver, Mari, ¿usted se acuerda cómo se ponían los puestos, lo que es de donde está el sindicato de mineros, así es, hacia abajo, donde vive el señor Turcio, de la carretera donde está la Comex? El señor hasta Turcio, hasta la Funda. Comandancia, que era la comandancia. Comandancia que era de policía, la comandancia, ahí se hacían los gallos. Sí. ¿Qué me, y qué? También. Voy y, a ver qué. Y ahí también, pensé que te enojaste por Mari. Y también exactamente atrás del Templo de la Veracruz, en el sí, baldío que había. A lo que yo voy. Precisamente por donde está tu local, Willy. Por ahí. Ahí no sé si tú te acuerdas que vendían. Mira, estamos viendo ahí, pero esto ya es reciente. Sí, es reciente. Que más, vendían más acá los famosos rebozos. Así es. ¿Sí te acuerdas? Así es. Hasta afuera, hasta abajo de la cárcel, ponían un puesto grandote de tacos. Ándale, los tacos allá abajo, más o menos donde estaba la cría con el cajoncito. Y decimos la cría porque era un personaje muy, muy conocido aquí en la ciudad. Don Lore, ¿cómo se llamaba la cría? Don Sabino. Sabino. Sabino Benítez. Ahí vendía. Papá del ratón. Un buen mezcal. Del tío ratón, ¿no? Así es, mira, todos esos personajes pues ya se nos adelantaron. No, el pero ratón que... ahí anda el ratón. Ah, por ahí anda, qué bueno, mire, enhorabuena. Pero todo eso era la festividad, los juegos mecánicos que después ahí se instalaron. Pero fue después de esos puestos. Cuando hablabas de los rebozos, esos rebozos, querido las público, mujeres actuales ya ni los conocen. Ya no los conocen. Y más, mira, Lorena trae ahí un rebozo, ¿qué es? No, que esquemen. Ah, que esquemen. Lore, que si es rebozo o es que esquemen o qué es lo que traes. No, rebozo, mira. Se lo traje de Francia, pero bueno, es rebozo. Pero rebozo. Mi último viaje a Francia. El rebozo en el DF, ¿no? Venían los comerciantes de Nayarit. Ahí hacían los buenos rebozos. Y comentaba hace un momento. ¿Eran de seda, Willy? Sí. A ver. No, es hilo. No. ¿Te acuerdas cómo probaban si era un rebozo era bueno sí, o no? Sí, cómo no. En un anillo. Exactamente. Tenía que pasar el rebozo. Con un anillo si era bueno. Metían el rebozo. Y así si es. Pasaba ahí, no era, bueno. Era un es. Buen rebozo. Hoy creo ya ni siquiera eso. Ya ni anillos hay. Pues ya no, ¿verdad? Ahora son chinos. Mascadas, pero yo creo que... Oye, como fíjate, ¿qué tiene ahorita? Rebozos chinos. Qué triste cuando las tradiciones se pierden, cuando lo nuestro se adueñan terceros. Curioso lo del himno nacional. Ustedes lo sabían. Que cuando se toque el himno nacional, se entone en otro país, tienen que pagar a la dueña de la patente del himno nacional mexicano. No sabía. Así es. Cuando se toque en el extranjero, hay que pagar. Las mismas imágenes de la Virgen de Guadalupe. Y esto, cuando el escritor Jaime Nunó, pues, no lo patentó, buscaron familiares en aquellas épocas. No dejó descendencia, pero alguien, Vivales, como hace algunos años, recordarán ustedes que los chinitos por ahí también quisieron patentar como pintura la imagen de la Virgen de Guadalupe. El chile mismo, ¿no? El chile, así es. Y ya hay, en el oriente ya hay chiles, no pican, pero ya los cultivan ya, con razón, por allá. Ya cada vez los chinos tienen menos cerrados los ojos. Así ya es, comen chile, ya cuando pica ya como que abren los ojos. Los ojos. Yo los probé hace algunos años en Hong Kong, pero no es un chile como el nuestro. Él sí fue a Hong Kong, producción. Yo no sé cuántas variedades de chiles hay, pero hay, no sé, 20, 30, no sé, pero el chile mexicano es... El chile mexicano. Y volviendo de veras al tema de Cuarto Viernes, una fiesta que transmitía la XCW desde el Zócalo. Ahí a lo mejor tú te acuerdas, ingeniero, yo sí me acuerdo perfectamente bien. A mí pregúntame del 86 para acá. Dicen de los, ¿cómo le llaman? A los, un grupo moderno de esa época, los VGs o algo así. Los villistas. No, se ponían los caballitos y la feria del señor Rogelio Rosales en el Parque Hidalgo cuando era de terracería. Las famosas atracciones Rosales. Así es. Era de terracería ahí. Después vinieron otros Hidalgo. Los Vega. Así es.
Él desbancó el señor Vega, el señor Rogelio Rosales. Ya habían quedado los juegos. ¿Pero quién fue primero, los Vega o los Rosales? Rosales, el papá de don Rogelio Rosales fue el que empezó a venir. Y de esto nos da... son cabezas. Tú has de decir más o menos en la época en que, en paz descanse, el señor Miguel Ángel Monsalvo salió volando, ¿no? De una silla. Sí, sí, sí. De esas sillas, ¿cómo le llamaban las sillas? Las sillas voladoras, ahí en la Veracruz. Se la agarró en serio. Sí, se la agarró ahí, en serio. Ahí en la Veracruz, en el Veracruz, parque de la Veracruz. Sí, te digo, ahí era de terracería donde ponían los juegos mecánicos. Pero realmente... Yo pues, me acuerdo cuando era de terracería todavía. Sí, ese parque lo enlajó, se enlajó en el gobierno del doctor Jaime Castrejón Díez. Por ahí hay algunas fotografías que he subido al Face, cómo estaban delineando la calle de lo que fue el antiguo cine, el precedente de la Ana María, que hoy es una platería, no recuerdo el nombre, y la parte de atrás de Santa Prisca, el lado oriente de Santa Prisca, ahí cómo delinearon la calle. En la próxima yo creo que traeré esa fotografía. Ya soy como la cripta número 23, que en la siguiente, pero no es promesa de político. Yo creo que va a llegar esa fotografía. Perfecto. Para que veamos y recordemos aquellos ayeres. Muy bien, ya va, si va a cantar otra vez. Y hoy, mira, pasé por ahí y ya vi los cocoles que todavía los traen. Un pan riquísimo. Un pan, me dicen que lo fermentan a base de pulque. Yo ignoro el procesamiento. Ojalá que, pues en la próxima que vayamos allá a la velación de Santo Entierro, pues haya cocoles y le preguntemos a las gentes que los traen también del Estado de México. ¿Cuál es el proceso de elaboración? Que nos digan cuál es el proceso. Yo solo sé que dicen que lo fermentan con pulque. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí sí. Pero un pan riquísimo que pues todavía se vende, se expende. Y pues todo lo que es una feria, los algodones, los chayotes servidos... toda una tradición cuarto viernes y ojalá que esta feria pues siga perdurando por mucho tiempo. Ojalá. Ya está nuestro artista el día de hoy, don Enrique Sosa. Don Enrique Sosa. Vamos a una participación musical, claro, nuevamente. Que sí, lo escuchamos con y regresamos. Es tuyo el tiempo, Enrique. Adelante. Gracias, señores. Espero que les guste este tema. Es un vals que les escribí a mis hijas. Espero que les guste a ustedes y al público. Los años se me vienen encima y yo te creo una niña, la que en mis brazos dormía, la que conmigo jugaba y reía. La vida sigue la vida y tú te haces mujercita. Hoy dejas tus muñequitas, te me vistes como señorita. Jugando en aquellas bancas, por ahí la vida ha pasado por ti. Mi pelo pinta cana blanca, mi niña jugaba ahí. Sí, mi niña, allí era donde tú jugabas. Allí es donde te miré crecer, donde dices tus primeros pasos y en donde escuché tu primer palabra que decías papá. Hoy has trascendido el tiempo, te vistes con tus mejores galas. Lo que yo nunca podría olvidar, saber que un día, en mis brazos, mi niña creció. Ese botón, una rosa brotó, yo fui el sembrador, quien la cuidó. Quien la miró desde que era pequeña, dándole cariño, calor y amor. ¿Qué pasará cuando ella se marche y busque el refugio de un nuevo hogar? Yo pensaré todas esas noches, mi niña pequeña se ha vuelto mujer, ya no jugará conmigo. Ya tendrá un nuevo amigo. Mi niña ahora ha crecido, se quedan sus juguetes dormidos. Sí, mi niña,
se quedarán dormidos por un tiempo, porque mi corazón presiente que tu nuevo amigo algún regalo ya trae para mí. Lo que yo nunca podré olvidar es saber que un día mi niña creció y yo la amo. Espero que les haya gustado, amigos. Claro, no, preciosa claro. Interpretación. Qué bonita está esa canción. No, sí, es un vals. Es un tipo vals escrita para mis hijas, pero pues me gusta interpretarla porque lleva mucho significado. No, claro, claro. Claro, ¿no? Sí. Y, pero sobre todo, ahorita, Enrique, el sentimiento, es que no a todos se le da esa posibilidad, sí, de, es un don, pues sí, el poder componer. ¿Te tardaste en componerlo? Mira, todas las canciones tardan. Hay que saber acomodar, hay que saber cuál es el mensaje. Eso lo aprendí de grandes en mi juventud, de grandes maestros, como fue Víctor Manuel Tello, que fue, él fue consejero de Cefirino Torreblanca, y pues con él estaba José Manuel Figueroa, con ellos anduve, viví un tiempo, convivimos, antes de hoy. Pues mis grandes maestros fueron ellos. No, y además, como dice el dicho por ahí, el adagio popular, el poeta nace, ¿verdad? Sí. Porque pues no cualquiera tiene esa cualidad de poder componer, interpretar y darle desde luego pues la tonadita. Y fíjate que la tonadita del vals no es cualquier cosa, ¿eh? Es de las notas, el que sabe de música, de las más difíciles. Y no en cualquier piano se toca un vals. Debe ser por lo mínimo de 2 octavas. De 1 octava no funciona. Eso dicen los que saben de música. Y mira aquí pues, con el vals de las niñas, ¿o cómo se llama? Mi niña creció. Ah, mi niña creció, mira. Y pues le agradezco a mi arreglista. Y es puro sentimiento. Es el sentimiento que se le tiene al cariño a las hijas. Más cariño de padre, ¿no? De padre a una hija es lo más sublime, lo más lindo que uno puede sentir. Y pues me acuerdo que yo, en esa ocasión, yo me senté en una escalera y miré cómo mis niñas estaban jugando. Y digo, ¿cuánto tiempo tiene que lo compusiste, Enrique? Este tema tiene como 18 años. Fíjate, apenas ayer. Apenas fue sí, ayer. Y y apenas tuve la oportunidad. Él se ve de 18 años. Más joven. Más joven. Oye, también José Alfredo Jiménez, como le conocen, el compositor del alcohol, una canción muy bonita a sus dos niños, hoy ya adultos señores, Arrullo de Dios, Arrullo, a José Alfredo Dios, y a la muchacha señora Paloma, creo se llama, o Paloma la señora, no recuerdo, pero eran a quienes se los compuso, a sus dos hijos. Una canción preciosísima, Arrullo de Dios, seguramente la conocerás. Sí, sí. Nuestro queridísimo amigo Joan Sebastián, José Manuel Figueroa, la canción que le compuso a Julián, también en ese género de vals. Tipo vals. Que para él pues ha de haber sido también un poquito difícil. El bemol de la música, porque pues él, la cuestión de banda, la cuestión la balada... Y sobre todo en el género que él se inicia, ¿no? Allá sí, como las de Juan Jornal y sí, todas aquellas. Sí, o sea, aquellas. Era una música fue muy algo suave. Muy diferente de la de Julián. Sí. Así es, pues qué yo bueno. Yo le agradezco a mi arreglista, más que nada a mi arreglista Dani Martínez, que es el que me hace los arreglos. Yo escribo el tema, yo hago los temas, les digo, sé tocar un poco la guitarra, les digo cómo va el tonada y ya él me le arregla, me le pone flores, no sé qué tantas cosas, aunque al ratito estoy diciendo, es que aquí me quedó larga y aquí me queda corta, pero no, así va, dice, así es, entonces debes enseñarte a acoplarte y no tan solo canto mis temas, ¿eh? Yo interpreto de John Sebastián, de Johnny, pero no hay de como lo suyo. Ah, no, sí, eso sí. Desde luego. Fíjate, José Alfredo Jiménez así le hacía, oiga, ¿y usted toca algún instrumento? No. La guitarra tampoco. Dice, pues nada más si quiere, pues se la chiflo. Y Tomasito Méndez era el que hacía los arreglos y los corajes, porque pues así no va, no le alcanzo, o le sobra o le falta. Sí, así y es. Fíjate qué género nos dejó, el estilo que pues realmente sigue presente, sigue vigente. A nivel mundial. ¿Quién no ha cantado pues las canciones de él? Paloma querida, ¿estás en francés? Cuando le interpretó en los 70s Julio Iglesias,
Ahorita regresamos con don Enrique Sosa. Vamos a comentar algo que pues lamentablemente sucedió en el transcurso de esta semana. El fallecimiento, me atrevo a pensar, de una de las personas que más quiso Taxco. Yo poco pude tratarla, pero en los momentos que platiqué con ella, la verdad, un desprendimiento por Taxco. Defendía mucho a Taxco, a Santa Prisca, la maestra María Inés Telles. Carvajal, viuda de Telles Bustamante. Así es. Lamentablemente falleció esta semana. Tuvimos la oportunidad, si no me deja solo producción, será aproximadamente hace un año. 22 de febrero, ¿no? 22 de febrero, fíjate. Hace un año. El 22 de febrero tuvimos la oportunidad. Estar en su casa. Creo que, mira, estábamos viendo imágenes precisamente. Imágenes. Estuvo con nosotros el tenor Giovanni. Giovanni de Iguala. Giovanni. Programa 57. Ahí estamos con la maestra en su hogar. Ahí en el barrio de... En Chavarrieta. En la mera plaza de Chavarrieta. Sí, mira, nada más. ¿Quién iba a decir, no? Que al año, lamentablemente, se iba a ir la maestra María Inés. Y tuvimos ahí la suerte de poderla escuchar en un magistralmente que recitó ahí, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? La verdad, ahí creo que... Vaya, esto, pues obviamente no es mucho, no significa mucho, pero vaya esto como un homenaje a la maestra María Inés. Sí, mira, yo muchos años la traté y precisamente, pues así es la vida. Ahora con esto del chat, del Face, del WhatsApp, me encontré con algunos compañeros de la prepa y casualmente subí una fotografía sin que conociéramos esta lamentable noticia que realmente pues entristece. Subí esta fotografía, si me pueden dar o te la muestro, mira. Ahí está la profesora Inés, hace 42 años, junto con el profesor Juvencio Reyes Flores. Sí, Juvencio Reyes. Por ahí aparece Josué Mesa Caballero y el profesor Isidoro Gómez García. Ah, Isidoro Gómez es papá de la maestra Gloria. Gloria, que también es asidua seguidora de este programa. Ahí tuve. Dice que le gusta ver a Juan de Dios Labra. Ah, mira, pues qué bueno. Dice, me gusta ver cómo se peina con la raya en medio, don Juan de Dios, dice. Su larga cabellera. Así es. Saludo a doña Gloria. Seguramente nos ha de estar viendo. Si es que no se ha dormido, porque también es buena para dormir. Así es, pues aquí la tuvimos ya en una ocasión, creo que estuvo por aquí. Ahí estaba en esa silla roncando. Así es. Empezó a roncar doña Gloria. Fíjate que esa fotografía me la subí precisamente para... A ver, envíasela, porque ahí sí... Envíasela, pasa mi teléfono y se lo doy. Ahí conocí a la maestra, me dio clases de inglés muy poco tiempo. Después nos dio actuación teatral. Comentaba yo en el noticiero... ¿Dónde estaba la escuela? La escuela preparatoria estaba en lo que es el edificio de la Vicente Guerrero. Ahí mismo. Íbamos a poner en escena una obra que se llamaba Don Joaquinito Rabo Verde. Para celebrar los 15 años. Te quedaba. De los 15 años de la preparatoria Vicente Guerrero. Y casualmente yo era el personaje central de la obra, Joaquinito Rabo Verde. No se presentó la obra, pues por alguna razón. Que era clasificación triple X. Así es. Pero la maestra, muy conocedora del teatro, conocía a la perfección todas estas lides, el idioma inglés, no se diga. Pero esa característica o lo que caracterizó su vida fue el amor que dio a Taxco. Claro. Fue de las pocas personas que realmente, con todo respeto, se ponía las naguas, se fajaba las naguas para defender lo que hoy tenemos, lo poco que tenemos los taxqueños, porque se ha ido perdiendo. Ella siempre decía lo que construyeron los albañiles y que si conocía a la maestra, Sí, claro. De la obra que los albañiles de Acuitlapan y algunos de Guadalupe, decía, hicieron este pueblo de Taxco. De los piedreros de Guadalupe. Así es, de los piedreros de Guadalupe.
Y fíjate pues, que también recientemente falleció su hijo Alejandro. Sí, hombre. ¿Qué será? Hace dos meses. Por ahí de diciembre, ¿verdad? Sí. Alejandro también. Alejandro, enfermo también de. Pero fíjate que ya años, últimamente él estuvo trabajando en la secundaria en Nezahualcóyotl. Sí, era perfecto. Sí, ahí, ya no estaba aquí en Taxco. No, sí, claro. Sí, claro. Estaba. Sí. Claro, él había tenido un padecimiento ya de muchos años. Él duró, si no me equivoco, un buen tiempo en estado de coma. Sí, sí. Sí, sí, sí. Un problema cerebral que seguramente eso terminó con su vida. Lamentable también, como todas las vidas. Y aquí realmente, pues lo de la maestra Inés, formadora de cuántas generaciones. Okay. Yo ignoro cuántas generaciones, yo te hablo solamente de 42 años que tiene esa fotografía. Y que la maestra Inés ya había tenido pues sus horas de vuelo en el magisterio, en la secundaria Vicente Guerrero, seguramente en la Juan Ruiz de Alarcón. Mantenedora de los Juegos Florales. Además, sí, fíjate que todo, sí. Bueno, muy activa años, la maestra. Todavía, pues, el año pasado, bien lo dices, y hace algunos meses, 6, 7 meses, andaba la maestra por ahí. Sí, todavía. Pues fuerte, haciendo las actividades que siempre la caracterizaron, ver que fuera una buena Feria de la Plata, ver que se cuiden los muros de Santa Prisca, ver que la restauración, tenía comunicación mucho con el doctor Jaime Castrejón, para que esos trabajos, pues, ahí estén ahora, y veamos, pues, resplandorosos, resplandecientes, esos retablos de Vicente de Balbás que ella tanto adujo, ¿no? Tanto amó. Conoció y tanto amó. Y que ahora pues se nos adelanta simple y llanamente la querida maestra Inés Carvajal. Pues Dios la haya recibido en buen momento. Seguramente sí. Que sí. Ahora va a resultar que los santos, pues la mayoría de la corte celestial, todos son de sangre italiana, romana. Ahora pues yo creo que van a tener que aprender inglés con la maestra. Sí, seguramente. Allá va a estar dando las clases de inglés que seguramente San Pedro ya la recibió y ya está pues enseñándole el idioma inglés que también dominaba. Aprovechando también, Willy, tu cercanía con el padre Osvaldo, a ver si lo puedes comprometer para que pudiera hacerse un programa de opinión, es, ¿no? Con de relativo a platicar sobre lo que es la Semana Santa. Pues yo creo que él nos está viendo porque me dice que nos sigue en este programa. Pues de una vez lo comprometemos y me comprometo a estar Osvaldo con él la próxima semana, para que se sume a estos programas ahorita con estos eventos de Semana Santa, que ya propiamente iniciaron sería previo, ¿no? Previo. Claro, claro, la próxima semana estaremos con él, pero ya decía yo, a partir de estos días, de ayer precisamente, hasta el domingo de Resurrección, pues las calles del centro de Taxco están ocupadas con todos estos festejos litúrgicos, y que el padre Osvaldo seguramente nos comentará cuál es el sentir, claro, el sentido religioso de lo que ya estamos viviendo hasta el Domingo de Ramos. Claro. Que sea un compromiso, padre Osvaldo, y el compromiso de su servidor. Sucede? ¿No? Está bien. A ver, y ahora, ahora que nos toca. De la, de... vamos. Tenemos audio de eso, maestro. Sí. Ah, pues mira, con todo respeto. Gracias, maestro. Vamos a ver esto. Pues con todo gusto vamos a tratar. Tú me dices producción en el momento, ahí estamos, ya está. Bien, con lo que ustedes han proyectado, programado. Voy a tener el agrado. A ver, todavía no estamos. Para ustedes, porque creo que va con esa labor que desarrolla dentro de la información a todo el pueblo, a todo el público. Es el poema Sembrando, y con todo gusto para todos ustedes, de Rafael Blanco Belmonte. De aquel rincón bañado por los fulgores del sol que nuestro cielo triunfante llena, de la florida tierra donde entre flores se deslizó mi infancia dulce y serena, envuelto en el recuerdo de lo pasado, borroso cual o lejos del horizonte, guardo el extraño ejemplo, nunca olvidado, del sembrador más raro que hubo en el monte. Aún no sé si era sabio
loco o prudente, aquel hombre que humilde traje vestía. Solo sé que al mirarle toda la gente con profundo respeto se descubría. Y es que acaso su gesto, severo y noble, a todos asombraba por arrogante. Hasta los leñadores, mirando al roble, sienten las majestades de los gigantes. Una tarde de otoño, subí a la sierra y al sembrador, sembrando, miré risueño. Desde que existen hombres sobre la tierra, nunca se ha trabajado con más empeño. Quise saber, curioso, lo que el demente sembraba en la montaña sola y bravía. El infeliz oyóme benignamente y me dijo con honda melancolía: siembro robles y pinos y sicomoros. Quiero llenar de frondas esta ladera. Quiero que otros disfruten de los tesoros que darán estas plantas cuando yo muera. ¿Por qué tantos afanes en la jornada sin buscar recompensa?, dije. Y el loco murmuró con las manos sobre la asada: ¿acaso tú imagines que me equivoco? ¿Acaso por ser niño te asombre mucho el soberano impulso que mi alma enciende? Por los que no trabajan, trabajo y lucho. Si el mundo no lo sabe, Dios me comprende. Hoy es el egoísmo torpe maestro, a quien rendimos culto de varios modos. Si rezamos, pedimos solo el pan nuestro. Nunca al cielo pedimos pan para todos. En la propia miseria, los ojos fijos, buscamos las riquezas que nos conviene y todo lo arrostramos por nuestros hijos. ¿Es que los demás padres hijos no tienen? Vivimos siendo hermanos solo de nombre, y en las guerras brutales con sed de robo hay siempre un fratricida dentro del hombre, y el hombre para el hombre siempre es un lobo. Por eso cuando al mundo triste contemplo, yo me ufano y me impongo ruda tarea, y sé que vale mucho mi pobre ejemplo, aunque pobre y humilde parezca y sea. Hay que luchar por todos los que no luchan. Hay que pedir por todos los que no imploran. Hay que hacer que nos oigan los que no escuchan. Hay que llorar por todos los que no lloran. Hay que ser cual abeja que en la colmena fabrica para todos dulces panales. Hay que ser como el agua que va serena brindando al mundo entero frescos raudales. Hay que imitar al viento que siembra flores lo mismo en la montaña que en la llanura. Hay que vivir la vida sembrando amores con el alma y la vista siempre en la altura, dijo el loco. Y con honda melancolía, por las breñas del monte siguió trepando. Al perderse en las sombras, aún repetía: hay que seguir sembrando, siempre sembrando. Bien, bien, pues qué emoción, ¿no?, de poder ver esos momentos todavía hace un año. De haberlo vivido. Estuvimos ahí en su hogar y ahorita le vamos a pedir a producción que pueda colocar ahí la liga en internet, ¿no?, para que lo puedan ver completo el programa. Está, sí, está el programa completo. De veras, era una cualidad que tenía la maestra en la declamación, increíble. ¿Quién no recuerda, de los que me están viendo, aquel festejo de los 15 años de la preparatoria Vicente Guerrero? Una poesía que, la de Garrit. Garrit, el y, reír llorando. Y las odas de Sor Juana Inés de la Cruz.
en aquellos ayeres la maestra, pues obviamente tenía más voz, pero más qué, potencia. Qué, de veras, ¿no? qué facilidad, qué elocuencia tenía para la declamación. Descansa en paz la querida maestra. Que Dios la haya recibido un buen momento. Bien, pues vamos a despedirnos, vamos a despedir este programa. Pues solamente escuchar su comentario y su despedida. Pues nos vemos el siguiente programa. Quedaron algunos temas. Aniversario del Revolucionario Institucional, que es su primer nombre, Partido Nacional Revolucionario, fundado por Plutarco Elías Calles, gran personaje a quien yo admiro, que en su momento habré de hacer una remembranza de él. Enhorabuena a todos, buenas noches, y pues a disfrutar lo que queda todavía de este cuarto viernes. No, no, vámonos a despedir agradeciendo la confianza que tienen para con nosotros y saludando a todas las personas que amablemente nos siguen a través de internet, a través de la página de Facebook. Agradecer aquí la presencia del contador Manuel Leguízamo, de nuestro amigo el señor Pepe Cuevas, aunque no le gusta que lo mencionemos. Gracias, don Pepe, por estar aquí. Me da gusto volver a verlo. Y pues bien, es todo, ingeniero. Bien, solamente me resta en lo personal despedir este programa. Agradecer a todos los que nos dieron la posibilidad y el favor de su preferencia, desear un pronto restablecimiento de la cripta número 23, nuestro sí, querido sí, amigo sí. Juan de Dios Lara, que ya venga. Ya la próxima semana esté aquí. Bueno, pues agradecer a todos la posibilidad de vernos. Hoy, pues solamente como cada semana, despedirnos deseando lo mejor para todos ustedes, disfruten a su familia, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Y vamos a despedirnos con la participación musical de nuestro gran amigo Enrique Sosa. Muchas gracias. Espero que les guste este tema también. Lleva por nombre El Jardín de Nuestro Amor. Llevo en mi pecho un vacío por tu separación. Ahora que ya te has ido, no sé cuál sea la razón. Las huellas de este camino que llegan hasta tu jardín, y las flores son las testigo que siempre te quise a ti. El capullo de la rosa y el trinar de esas aves, el jugar de las mariposas, lo nuestro ellas lo saben. Vuelve al jardín aquel donde te hice feliz, la rosa y el clavel flores serán para ti. ¿Por qué te vas de mí y me dejas muy solo? Piensa que yo sin ti todas las noches lloro. Las huellas de este camino que llegan hasta tu jardín, y las flores son las testigo que siempre te quise a ti. El capullo de la rosa y el trinar de estas aves, el jugar de las mariposas, lo nuestro ellas lo saben. Vuelve al jardín aquel donde te hice feliz, la rosa y el clavel flores serán para ti, flores serán para ti, flores serán para ti.
programa. Ya va muriendo. Bien, señores, señores, agradecemos infinitamente la atención que han tenido ustedes a un programa más de la serie A la Luz del Candil. Si ustedes nos lo permiten, el próximo viernes nuevamente estaremos penetrando en sus santos y venerables hogares. Por su atención, mil gracias, y son nuestros deseos de que esta noche la pasen ustedes muy felices y contentos, que el día de mañana Dios les acompañe. Y muchas flores que a mi paso beso.